Hola a toda mi gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Que Dios les bendiga en este día lunes 17 de mayo. Y bueno, como lo prometido es deuda, lamentablemente nos atrasamos un par de días en subir el nombre del ganador de la promoción, de la reparación gratuita que ofrecimos para todo aquel que compartiera nuestros videos, ¿no? Y bueno, antes de anunciar al ganador, quisiera indicarles, anunciarles y hacerles saber que el próximo video que vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube se trata sobre aquella reparación de teclados Casio. Para toda mi gente que trabaja con Casio y que lo tiene por ahí abandonado, mucha gente en YouTube me ha preguntado acerca de la falla que dice: cuando toco una tecla en el display se me sombrean una o dos octavas más y se me quedan pulsadas, y luego que toco la tecla sencillamente ya no suena. O sea, se bloquean todas las teclas que en el display de los Casio, de los teclados Casio, en este caso no suenan. Todas las teclas que te aparecen pulsadas en el display, perdón, tú las vuelves a tocar o a entonar y ninguna te suena, porque el sistema o la tarjeta digital te registra como que has pulsado todas las teclas una o dos octavas al mismo tiempo. Y ahí se queda el error, tienes que volverlo a encender, tienes que apagarlo y volverlo a encender para que en este caso tu error o falla en tu teclado Casio se vaya. Ese video vamos a estarlo subiendo pronto. También tenemos en cola un video de un suscriptor que nos pidió hacer o decir la solución a aquellos plugs que en este caso están flojos y que cuando tienes que usar el teclado lo vas moviendo en la parte de atrás, a veces te coge, a veces no te coge. Son dos videitos que están en cola, los estamos trabajando, los estamos produciendo. Quiero rápidamente también saludar y bendecir la vida de mi hermana Yesenia, que es la persona que nos está ayudando en la parte logística, administrativa y legal de todas y cada una de nuestras redes sociales. Quiero saludar también a Bebé Ángelo, a Angelito, que me pidió que le envíe un fuerte saludo, a toda la gente de la 24 de noviembre, a la familia de mi estimado gran amigo Julián Morán, Julio Morán, los quiero saludar a toda la gente, a la hermana Mariana, a la hermana Tatiana, a la hermana Susi, a todas las sobrinas de Julio que nos ven, y sobre todo a Bebé Ángelo, que el Señor lo bendiga. Y bueno, como lo prometido es deuda, quiero anunciar el nombre del ganador. Después de este directo voy a estar etiquetando al ganador. Teníamos un solo ganador, solamente que el primer lugar era de Esther Rodríguez, y Esther Rodríguez es mi hermana. Por motivos de ser familia, no le vamos a dar el premio a ella. Sin embargo, el segundo lugar quedó José Lienberg, que lo vamos a estar etiquetando en breves minutos. A José Lienberg te agradecemos de antemano, que el Señor te continúe bendiciendo, y esperamos en Dios poder tener poder ser de bendición y de ayuda para tus teclados. Yo sé que él actualmente tiene un stock de dos teclados, tiene un Motif y un Yamaha, algo antiguo, pero es de los mejores que había antes. Y bueno, esperamos podernos comunicar contigo y que puedas hacer uso ya sea de tu reparación o de algún mantenimiento que desees. José, que el Señor te bendiga, y a toda la gente que nos sigue en nuestras redes, especialmente en Facebook, YouTube. No se desconecten, ya les digo, tenemos dos videos en cola. Una sobre las teclas del teclado Casio, cuando se bloquean,
una o dos octavas en conjunto. Y tenemos el video de cómo reparar la tarjeta de nuestro teclado cuando el plug no coge de primera estancia y hay que estarlo moviendo o hay que estarle doblando el cable o templándolo por ahí, ¿no? Que el Señor les bendiga. Esto es Jesús Leizón. Yo soy su amigo y hermano Gerson Rodríguez. Hasta una próxima.